Tras su paso por las salas de Estados Unidos, esta semana llega a los cines españoles Strangers Capítulo 1, la primera entrega de la que pretende ser una trilogía y que retoma una franquicia centrada, ¿no?, en ese home invasion, este subgénero del terror en el que estás tranquilamente en casa y de pronto vienen unos indeseables a hacerte la vida imposible, y que está dirigida, al menos esta primera entrega, por Renny Harlin. La cinta contaba con un presupuesto de 8 millones de dólares y al llegar a las salas de Estados Unidos prácticamente lo petó, convirtiéndose en la película de terror más taquillera del año, al menos de momento, y recaudando más de 42 millones de dólares. Ojito, poca cosa, ¿no? Ahora llega, como venía diciendo, a las salas de cine de nuestro país. Yo ya he podido verla y quiero contarte qué me ha parecido, pero antes recuerda lo importante que es para nosotros que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que apoyes este vídeo con un buen like y que actives la campanita para no perderte nada de lo que vayamos trayendo por aquí. Además, rápidamente, si eres comprador habitual de camisetas de películas, series y demás, o quieres regalar, ¿no?, ahora que viene el veranito y hay que lucir prendas nuevas, pues usando en la página web pamplin.com el código SOYDECINE, todo junto, te llevarás unos calcetines completamente gratis. ¿Por qué? Pues porque te quiero mucho, valoro que estés aquí y bueno, son gratis, coño, hay que cogerlo porque es gratis y al final hoy en día la cosa está muy mala y hay que aprovechar este tipo de promociones. Y ahora sí, yo soy Lionel Marrero, de Canarias al mundo entero, y vamos a hablar de esta película de terror. La sinopsis de la cinta dice así: tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito, una joven pareja, interpretados por Madeleine Petz y Froy Gutiérrez, se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno. Esta primera parte, dirigida, como venía diciendo, por Renny Harlin, responsable de Deep Blue Sea o Máximo Riesgo, está protagonizada por la actriz Madeleine Petz de Riverdale y por el actor Froy Gutiérrez, quien ha participado en producciones como Teen Wolf o El Retorno de las Brujas 2. Ahondando ya un poquito en mi opinión, en mi crítica sobre Strangers Capítulo 1, pues decir en primer lugar que si he disfrutado de todas las películas de esta franquicia, ¿no?, de Strangers, que creo que empezó en 2008, si no me equivoco, estoy tirando de memoria, o sea que si me equivoco, perdóname. Si te han gustado todas las películas, pues es probable que aquí, pues bueno, la disfrutes, porque obviamente es una película que no aporta nada nuevo, ya no solo al género Home Invasion, sino a la propia franquicia en general. De hecho, podría considerarse un copia y pega de alguna de esta saga, ¿no? Una película que, como venía diciendo, ha funcionado muy bien en la taquilla americana. Creo que es una cinta que puede funcionar muy bien entre el público adolescente, juvenil y demás, pero ya, si estás peinando canas como yo, ya puedes apreciar que soy un pureta como Dios manda, ¿no? Te puede parecer incluso insoportable, y a mí, honestamente, chicos, A ver, no me ha parecido insoportable, porque creo que es una película que es bastante entretenida, que sobre todo en su primera mitad tiene momentos de tensión que se maneja muy bien, ¿no? Que te pueden poner el corazón en un puño, ¿no? Sobre todo en un momento en el que la protagonista se queda sola en la casa, que va a ser invadida por estos tres extraños, ¿no?, que comentaba en la sinopsis, pues ahí hay momentos que dices tú, jolín, lo estoy pasando mal, ¿no? Pero ya luego, después de esta primera mitad, cuando estas tres personas irrumpen dentro de la vivienda, esto no es spoiler porque prácticamente una home invasion es eso, pues ya todo se va un poquito al traste, ¿no? Porque el dúo protagonista me ha parecido francamente malo a nivel interpretativo, ¿eh? No son grandes intérpretes, y sobre todo la protagonista femenina a mí es que me ha parecido en momentos insoportables. Ya no solo ya, así soy yo, ¿no? El maestro del léxico. Ya no solo porque la chica tampoco es que actúe especialmente bien, ¿no?, sino porque todas las decisiones que va tomando tanto él como su pareja son tan absurdas, son tan estúpidas, ellos son tan estúpidos y todas las decisiones que toman son tan tontas, tan ridículas, que hace que te cabrees como espectador. Y tú entiendes que haya que llegar a una hora y media de metraje, porque dices tú, bueno, me invaden la casa, los veo, salgo por la puerta, me voy y se acaba la película y dura media hora. Vale, lo puedes entender, pero de ahí hay que todas, absolutamente todas las decisiones que tomen sean tan ridículas y tan absurdas, hace que la veracidad de la película se derrumbe como un castillo de naipes. Y eso es lo que a mí me ha pasado, que me he visto a mí mismo gritándole a la pantalla al decir, pero tú eres imbécil, pero ¿por qué? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué tomas esta decisión tan absurda, tan ridícula? Es que me cabrea. Y entonces una sucesión de escenas ridículas tras otras, y al final llega un momento en el que te pones de parte de los malos.
Y si no empatizas con los protagonistas y no te importa que los maten, porque yo llegó un momento en el que decía, por favor, señor del saco en la cabeza, reviéntale la cabeza a esta niña, porque es que me tiene harto, y a este niño, porque es que es estúpido. Entonces, claro, te caen mal. Y ya la película, pues ya no, a mí no me termina de funcionar, ¿no? Además que tienes que dejar la... Bueno, como es un poco contradictorio, ¿no? Lo que voy a decir, pero tienes que dejar el cerebro a un lado en el sentido de que pasan cosas que dices tú, esto no se lo cree nadie. Por ejemplo, ¿no? La chica está sola en la casa y de pronto vemos al malo detrás, justo a un centímetro, y la chica se vuelve y ya no está, como si fuera un fantasma. Y tú dices, ¿pero por qué hay apariciones de este tipo y desaparece así el señor? ¿Qué se teletransporta? ¿Sabes? Es decir, muchas secuencias así que dices tú, no tiene sentido nada de esto, no sé. Es decir, hay muchas escenas, sobre todo en la primera mitad, que son así, ¿no? De situaciones absurdas que dices tú, esta gente son fantasmas, tienen poderes, son superhéroes, Iron Man eres tú, ¿sabes? Entonces dices tú, hay que dejar el cerebro a un lado, pero de ahí a que todo lo que suceda sean escenas que prácticamente te cabrean, pues como ves, a mí por lo menos no me funciona para nada la película, ¿no? Y el clímax, de hecho, la parte final, clímax por llamarlo de algún modo, porque me parece bastante anticlimático cómo termina, pues claro, te deja la puerta abierta a una segunda y una tercera entrega que va a ver el tato, porque es que a mí, bueno, igual sí que la veo, ¿no? Porque como digo, a nivel general la película es entretenida, pero no tiene, por ejemplo, una dosis de violencia que digas tú, jolín, por aquí, ¿no? Es divertido, ¿no? Personajes que mueren que dices tú, ¡guau! Yo qué sé, destino final, ¿no? Por ponerte un ejemplo, que las muertes dices tú, ¡wow! La peli es una mierda, pero disfrutona, ¿no? No, aquí es que ni siquiera a esos niveles termina de funcionar. Es como que coge todos los recursos de la Home Invasion de toda la vida y los mete aquí sin alma, sin estilo de ningún tipo, sin nada que la haga destacar. Y yo cuando termino la película, pues ya se me olvida. Entonces, me alegro, ¿no?, de que haya tenido un éxito en taquilla en Estados Unidos. Igual aquí también lo tiene y la verdad que se lo deseo, ¿no? Porque al final a mí me hace feliz que el cine, independientemente de la película que sea, pues que siga triunfando. Pero es que si nos ponemos a analizar un poquito mínimamente la película, dices tú, esto es para gente que diga que no se plantee las cosas. Y si tú estás aquí, en este vídeo, es porque eres de esas personas que se plantean las cosas, ¿no? ¿O no? La gente de Soy de Cine es que somos todos exquisitos. Dicho esto, la peli es disfrutona, se puede ver, no te aburres. Y tiene algunos momentos que, como decía al comienzo, pues te pueden tener en tensión. Pero no intentes analizarla demasiado porque entonces se te va a derrumbar, como venía diciendo, como un castillo de naipes. Dicho esto, chicos, lo dejamos por aquí. Yo soy Lionel Marrero de Canarias al Mundo Entero. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle al botón de like y activar la campanita para no perderte ninguno de los próximos contenidos del canal. Deja aquí abajo tu opinión sobre esta película o qué esperas de ella, por favor, siempre desde el respeto, porque como me falta el respeto, te mando a los tres extraños a tu casa, incluido el señor que tiene un saco de papas en la cabeza. ¡Demonios! ¡Hasta luego!